no solo visitarlo. Quiero vivir ahí. Porque así será prueba viviente de que la vida en Marte es posible. Prueba de que si fuera necesario, la humanidad podría comenzar de nuevo. Estamos en problemas, y es nuestra culpa. Se nos agota el tiempo y la madre naturaleza no negocia. No podemos rendirnos. Ahora no. Marte es un planeta maduro y listo para la vida. Los recursos de la Tierra se han agotado, pero hay un recurso que jamás debemos ignorar. Es el más valioso. Y es un recurso sin límites. El valor. Escribí esas palabras. Escribí esas palabras cuando tenía 12 años. Mi carta a la Casa Blanca. Nunca imaginé que el presidente se las leería a una nación que lloraba la pérdida de otra tripulación de astronautas. Jamás soñé que me proclamarían como un emblema de fortaleza, un joven con una visión peculiar. Y el resto, bueno, no es historia, solo el comienzo. Y aquí estamos ahora. Gracias a la tecnología espacial Génesis, en 20 horas, el Magallanes 61 llevará a 6 astronautas a Marte, no de visita, sino para vivir ahí, los primeros auténticos ciudadanos de Marte. De una misión de la infancia a la misión espacial más grandiosa que el mundo haya intentado, la colonia conocida como Texas del Este en Marte. Vamos, repitan conmigo, solo... ¡Agreguen agua! ¡Sí! No importa qué sea, nunca podría compararme con estos 6 héroes. Ejemplos vivientes de valor sin límites. Una vez dicho eso, quisiera cederle la palabra al líder de la misión de esta... histórica expedición, la astronauta Sarah Elliott. Lo siento, no tenemos tiempo para muchas preguntas. ¿Saben cómo es la noche antes del viaje? Scott Hubbard, revista Aerospace. Señorita Elliott, ¿qué se siente sacrificar 4 años de su vida para ir a Marte? No lo considero un sacrificio, es una oportunidad. Me siento emocionada, honrada y agradecida por esta gran oportunidad. Señorita Elliott, ¿no tiene miedo, dado el historial y los peligros? Claro que sí. Me da miedo fallarle a la misión de alguna forma. Me enseñaron que las personas que corren riesgos sin miedo son valientes. Pero más valiente es quien corre riesgos a pesar del miedo. El valor es el miedo cuando dice sus plegarias. Thank you.
acoplar con el vehículo de transferencia a Marte. Magallanes en proceso. Listo para acoplar. Velocidad ideal. Estabiliza, Sara. Contacto. No, aún no. Aún no. ¿Estás bien? Sí, bien, gracias. Sara, ¿podemos hablar? ¿Qué pasa? Muéstrenmelo. No se trata de dar vuelta y ya, ¿correcto? Doctor, ¿ella cómo está? Además de sentirse mortificada. Está bien. Esto es un desastre. Nathaniel nacerá poco después de su arribo. Pensemos en una solución. Una astronauta fue irresponsable y la NASA tomará la decisión de qué hacer en cuanto nazca el bebé. ¿Decisión sobre qué? Sobre cuándo traerlos de vuelta. Tom, hay otro problema. Someter a un feto a gravedad cero durante toda su gestación es territorio inexplorado. No iremos con la prensa. Lo mantendremos en secreto por ahora. Necesitamos reunir más información. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay que pensar en una contingencia. El doctor Lo asistirá al parto en Marte. No diremos nada y esperaremos a ver qué pasa. Sara, tal vez fue irresponsable, pero ya no es solo un astronauta y no es decisión exclusiva de Génesis. Ella es madre ahora. También es su decisión. Sara, algo le pasa. Preeclampsia postparto. 2 miligramos de lorazepam. Tranquila. Respira, Sara. Administra otros 2 miligramos de intravenosa. Respira.
funcionando. Doctor, basta. Oiga. Doctor. La perdimos. Señor Shepard, ¿está ahí? La perdimos. Bien, esto es lo que sabemos. 2/3 menos de gravedad alterará los órganos internos del niño. Su corazón simplemente no tendrá la fuerza suficiente para latir en la gravedad de la Tierra. Sus huesos serán frágiles y seguramente estarán agrandados. El niño no sobrevivirá al regreso. Sí, pero Nathaniel, ante la mirada del mundo, esta misión Texas del Este es un experimento. Jamás nos lo perdonaría. ¿Un experimento? ¡Tom! ¡Este no es un ratón! ¡No es un mono! ¡Es un ser humano! Y ante la mirada del mundo, la astronauta líder de la misión a Marte no solo se embarazó, sino que murió en el parto, condenando a un bebé a una existencia sin madre en el espacio. ¡Imaginen la maldita indignación! Texas del Este opera con fondos, ciencia, buena fe y, sobre todo, relaciones públicas. No solo se trata de un secreto, es un encubrimiento. Eso puede acabar con la compañía. ¿A menos qué? A menos que no lo ocultemos, que asumamos toda la responsabilidad, que lo ataquemos de frente. Tom, quiero estar en la siguiente misión. ¿Como pasajero? Sí. Nathaniel, por el amor de... Aquí vamos. No, tiene razón. Sería una clara muestra de apoyo. Gracias, Alice. Exacto. Imaginen cómo está su moral. Acaban de perder a su líder. Nathaniel, eso es imposible. Y lo sabes bien. ¿Debería saber algo? Doctora, informe a Alice, por favor. Hidrocefalia. Está en el expediente médico del señor Shepard. Un trastorno cerebral congénito que es básicamente benigno. Benigno, a menos que decida viajar al espacio y entonces... ¿Y qué si estoy dispuesto a correr ese riesgo? Lo siento. Eso no pasará. ¿El niño permanecerá en Marte? Es que... No sé. No tenemos alternativa. Digamos que decimos la verdad y perdemos el financiamiento. Digamos que renunciamos a todo por lo que hemos peleado. Digamos que los traemos a todos de vuelta. Ya escucharon que el niño no sobreviviría. Mantenerlo en secreto salvaría a la compañía. Lo que salvaría a Texas del Este, lo que salvaría al niño. ¿Lo haremos confidencial? Peligro.
murieron. Ahí estás. Centauro, ¿puedes hacerme un mapa? ¿Y de qué quieres un mapa, Garner Elliot? Un camino por el sistema de ventilación de mi dormitorio a las instalaciones de almacenamiento de Texas del Este. ¿Y para qué quieres esa información? Eso no te incumbe. Sí me incumbe. Soy tu mejor amigo. No, eres una máquina con inteligencia artificial rudimentaria. Una máquina que ayudé a armar. ¿Y eres mis sentimientos? No tienes sentimientos. Sí los tengo. Soy tu mejor amigo. Soy tu maestro. Soy tu hermano. Dame un abrazo. Dame un mapa del sistema de ventilación. Información confidencial. Lo siento. No. Yo lo siento. Información confidencial. Garner. No. Soy tu amigo. Basta, Garner. Érase una vez, en el bosque de las 6 hectáreas... Floxy encontró a Búho sentado en su puerta. Una inundación se había llevado a su casa. Centauro, mira quién burló la seguridad del programa de infraestructura de Texas del Este. Número de misión. Se nos agota el tiempo. La madre naturaleza no negocia. Carta a la Casa Blanca y solo tenía 12 años. Bla, bla. Lo siento, no tenemos tiempo. Hola, mamá. Para muchas preguntas. ¿Saben cómo es la noche antes del viaje? ¿Dónde estás? Continuará. Llegas tarde. ¡Hola! ¡Kendra! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ya viste esto? A mí me... Es increíble, mira. Funciona mejor si lo enciendes. Claro. El irrigador del 23 se bloqueó. Por cierto, Centauro no responde. ¿Qué le hiciste esta vez? ¿Estás vigilándome? Gracias, Tony. No, quiero saber dónde está Centauro. Sí, ¿quién está para vigilarme a mí? No me engañas, Garner Elliot. Jamás lo has hecho. Listo. El 23 debe estar listo. ¿Sí? Muchas gracias. Ten. Gracias. Ahora el 17. Hay que volverte indispensable. ¿Qué? ¿Cómo seré indispensable si nadie sabe que existo? No uses todos tus músculos, solo los que quieras conservar.
Abrir. Reproducir. Visita virtual. ¡Oye! ¡Vuelve acá! Ven, ¿te quieres divertir? ¡Corre! ¡Corre! ¿La quieres? ¿La quieres? ¡Ven por ella! ¡Vean! ¡Búscala! ¡Oye! Memo. Un recuerdo, una casa, te estarán esperando para cuando regreses. Y yo también. Imprimir. Centauro, privacidad. Otra vez. Lo único que pides últimamente es privacidad. Recuerdo la época cuando tú y yo... Y la clave... Dilo conmigo. ¿Por qué? Porque la miseria ama la compañía. ¿Por qué te sientes miserable? Por soportar a las personas simples de la escuela. Todo el mundo finge, nadie nunca es real, ¿sabes? Mi mejor amigo ni siquiera es real. Te entiendo. En fin, en cuanto cumpla 18 me iré lejos de aquí. Emancipación. Emancipación, movilidad, música. ¿Te burlas de mí, Gardner? No, Tulsa. Solo quisiera poder ir contigo. Dices eso desde el verano pasado, ¿y si puedes? No, no puedo. Claro, no puedes salir de tu casa. No es una casa, es un penthouse en Park Avenue. No puedo salir por mi enfermedad. Osteogénesis imperfecta. Sí, sigo sin creerte. ¿No se pondrá triste tu papá adoptivo? Sí. Adiós a los cheques del estado. La clase terminó, me tengo que ir. Te veré en las tiras cómicas. ¿Eso qué significa? Siempre dices eso, ¿qué significa? No sé, tenía una hermana adoptiva en Oklahoma que siempre lo decía. Es otra forma de despedirse, me gusta. ¿Hablamos mañana? No iré a ninguna parte. ¿Y esta película? La olvidó un científico alemán que estuvo aquí el mes pasado. ¿Cómo sabes de qué se trata? Angeligen Schivet. Disculpa. Es fácil. ¿Ves a esos hombres de ahí? Son ángeles. Cuidan a las personas de la Tierra para que siempre estén bien. ¿Ves ese ángel? Uh-huh. Él se enamorará de ella y... caerá a la Tierra. Eres un romántico. Dejará de ser un ángel para siempre. Será igual a ella.
es Tulsa. ¿Quién dices? Sí, no sé. I got heart. ¡Oye, Tulsa! ¡Llévame en esa motocicleta! ¡Aquí tengo algo que puedes montar! ¡Tulsa! ¡No te vayas! Hola, Chuck. ¿No? ¿No te levantes por mí? Hola, linda. ¿Qué tal tu día? ¿Ya hiciste amigos? Uy, ni te imaginas. Todos se pelean por mí. Soy la chica más popular de mi clase. ¿Ya recibiste el cheque del jueves? No quiero... Espera, hoy es jueves. Oye, oye, Chuck. Chuck, despierta. Hay que ir a la granja de los Sanders. Oye, rápido, despierta. Escúchame, es una sola propiedad, es muy simple, ¿sí? 15 minutos máximo. Hazlo tú. ¿Qué? ¿Sabes pilotar esta cosa? Hazlo tú. Tu instinto paternal es increíble. Arriesgar mi vida por $190. Ya sé lo que vale mi vida para ti. ¿No aplica contigo? Pudiste causar una fisura atmosférica. Además, podrías morir. Nadie sale sin compañía, no importa quién sea. Gardner, ¿qué está pasando? Tú no eres así. No lo entenderías. Mi madre está allá afuera. ¿Cómo abriste la cerradura electrónica? Oye, ese implante magnético es para monitorear tus órganos, no para abrir puertas. ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? Me criaron científicos en una burbuja.
abrir. La placa de tu madre solo es un pedazo de metal en el suelo, ¿sí? Sus cenizas se esparcieron en el Océano Pacífico. Mereces saber eso. No está allá afuera, Garner. Está en ti. No me gusta irme a dormir peleados. No estamos peleados. ¿Así es como recibes a un viejo amigo? Si no se anuncia, sí. Se trata del muchacho. Señor Shepard, no se imagina lo inteligente que es. Se le está negando acceso a la red. No hacerlo en este momento. Perdone, pero sería inhumano. Señorita Wyndham, comprendo su inquietud. De verdad que sí, pero nada de esto importará si no sobrevive. Ya hablamos de esto. Para empezar, tendríamos que implantar nanotubos de carbono para fortalecer su densidad ósea. Es un procedimiento muy complejo. Es muy arriesgado. Lo siento, Tom. No puedo autorizar esto. Con todo respeto, Nathaniel, no es pregunta. Te informo. Desapareciste de la faz de la Tierra hace 16 años. ¿Ya lo aprobó la NASA? La NASA siempre ha tenido conflictos con el tema. Quieren hacer lo correcto. Y es esto. Quieren traer al muchacho a casa. Es nuestra oportunidad de mejorar nuestras relaciones públicas. Esto no tiene nada que ver con su imagen. Estamos hablando de la vida de un chico. Espere. Les guste o no, yo sigo siendo el fundador. Les guste o no, Texas del Este sigue siendo mi proyecto. Tú tienes mucha más fe en la respuesta del público que yo. ¡Garner! Te tengo noticias. Adivina, Tierra 225 millones de kilómetros. ¿Me vas a llevar a Bora Bora? Fue una broma. Continúa. Tal vez encontraron la cura para mi enfermedad. Lo que yo dije es más cercano a la verdad. Lo que yo dije es la verdad. Me harán una operación. Y me someterán a fisioterapia. ¡Más rápido, rápido, rápido! ¡Eso es! ¡No te detengas! ¡Eso es! Recuerda por qué estás corriendo. Suponiendo que todo salga bien, y iré a verte. Súper. ¿Y cuándo será eso? En unos meses. Tengo que viajar mucho. Que no te lleve demasiado. Pronto saldré de mi hogar adoptivo. Te veré en las tiras cómicas. Archivo 32. Cortejo humano. Llegamos. Por favor, permíteme. Parece que todavía existen los caballeros, al menos en Nantucket. Al menos en Nantucket. Repite. Llegamos. Llegamos. Por favor, permíteme. Parece que todavía existen los caballeros. Todavía existen los caballeros. Al menos en Nantucket. ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¿Visitarás a tu exesposo? Me infiltré en los archivos de los científicos.
qué inteligente si verás echador. ¿Por qué te divorciaste? Cuando supo que no podía tener hijos, él cambió. ¿Eso te puso triste? ¿No poder tener hijos? Pregunta difícil. Implicó que no tendría que decidir. Y la maternidad no era un sueño para mí en esa época. Mi padre está ahí en alguna parte. En la tierra. Podríamos buscarlo. No tenemos que decirle quién soy, solo quiero verlo. Le preguntaré la hora, nada más. Nadie tiene que saberlo. ¿Sabes dónde vive? No. ¿Su nombre? Garner, te prometo que no sé nada sobre él y nadie sabe. ¿Cómo debo actuar en la tierra con las personas? Señor Shepard. Su café. Tripulación actual. Aquí. Vengo a conocerlo. Imposible. No. Lo que es imposible es viajar a Marte y luego volver. Lo imposible es construir nuestra salvación allá, pero yo hice todo eso posible. Así que no me hables a mí de imposibles. Cálmate, por favor. Gardner, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Es agua. ¿Tienes sed? No, no tengo sed. Ponte esto. Hay agua en todas partes. Bien. Me siento muy pesado. Pero liviano. ¿Eso es normal? Me parece que el término es euforia. Thank you.
Lamento la cuarentena. Es para protegerte de nosotros, no al revés. La misma burbuja, diferente planeta. No ha cambiado nada, ¿o sí? Excepto por eso. Es muy azul. Y verde. Hay muchos colores. Soy Nathaniel Shepherd. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo que peso demasiado. Sé quién es usted. Oh. Quiero ser ellos. Deténganse aquí y den vuelta. Qué curioso. ¿Por qué ellos quieren ser tú? Tengo muchas preguntas sobre Marte. No tantas como yo sobre la Tierra. Te sorprendería. Yo primero. ¿Qué es lo que más le gusta de la Tierra? La lluvia. Mi turno. ¿Qué es lo que más te gustaba hacer en Marte? Fingir que era la Tierra. Mi turno. ¿Usted vio morir a mi madre? No. Sí. Sí. Lo lamento. ¿Qué le asusta? Tú. Me dejas sin habla. ¿Seguirás preguntando fuera de turno? Sí. ¿Puedo quedarme en la Tierra? No puedo responder eso. ¿Por qué la lluvia? Porque se lleva toda la suciedad. Garner. Kendra. Hola. ¿Qué tal? Nos conocemos en persona. ¿Cómo te sientes? Pesada. Sí, señor. Lo entiendo. Estamos haciendo los análisis. Lo que nos tiene preocupados son las inconsistencias en los últimos estudios. ¿Qué pasa con la sangre? Los resultados son prácticamente normales, pero si vamos ¿prácticamente? Ahora eso es lo que hacemos por aquí. Prácticamente. Quisiera pensar que la importancia de nuestro trabajo tiende más a definitivamente. Entonces... a troponina. Me refiero a hacer estudios de troponina. Hagan estudios de troponina, por favor. Troponina. Troponina, entonces. Ya hicieron sus estudios. Lo sé. Dijeron que estoy bien. Lo sé, estoy, lo sé. Estoy más que bien. Oye. Me enviarán de vuelta a Marte, ¿verdad? No dijeron eso. No tienen que decirlo. Amigos, este es equipo real. Las botas son para compensar la gravedad, como si estuvieran en Marte y regresaran a la Tierra. Van a notar una gran diferencia. No puedo creerlo. Aumentó la presión. Creado por científicos. Cierren todo, no es un simulacro. Ahí está. ¿A dónde va? Zona H, mantenimiento. Tranquilos, no hay salida.
Tengo que hablar con usted. Garner, confía en mí, no confía en... Sí, Kendra, dame un minuto. Necesitamos equipos en la estación del tren de la avenida Washington, en el aeropuerto y en la estación de autobuses. Muy ¿está bien? Yo iré con usted. Kendra, gracias, pero estoy bien. La policía está poniendo bloqueos. Les dijimos que necesita un trasplante de corazón y que ya hay un donador disponible. Te prometo que te mantendré al tanto. Dice que le preocupa la salud de Garner, pero yo creo que le preocupa más mantenerlo en secreto. Desfibrilador listo. ¿Qué decías? ¡Es una de 4 ambulancias! ¡Rápido! Encontraste a Waldo. Soy Garner. Es fuego. Es muy, muy caliente. Me gustan tus anteojos. Y a mí los tuyos. ¿Quieres cambiar? ¿Sabes dónde es Colorado? Lo sabía. La estación de autobuses está a 3 golpes en esa dirección. Una referencia de golf. ¿Juegas? Lo hacía. ¿Qué es lo que más te gusta de la Tierra? Soñar. ¿Qué me dices tú? Hasta ahora, pues conocerte. ¡Qué niña tan raro! Segura de que irá a verla a ella. Es la única persona que conoce la Tierra. Léeme eso. Aquí está. La dejaron en las instalaciones de servicios infantiles de Tulsa, Oklahoma, cuando tenía 4 años. ¿Casualmente abandonaron a una niña llamada Tulsa en Tulsa? Es un apodo. Claro. Ha vivido en 5 hogares adoptivos en los últimos 12 años. ¿Sabe del chico? Le dijo que estaba encerrado en un penthouse en Park Avenue y que tenía osteogénesis imperfecta. Huesos quebradizos. Pon la dirección en el navegador. Aterrizaremos cerca, pero no demasiado. No quiero asustarlos. Hola.
¿Qué tal? Déjame en paz. Ok. ¿Caballeros? ¿Tulsa? ¿Tulsa? ¿Soy yo? Soy Garner. ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te esfumaste así? ¿Qué? Sí, me ignoraste por completo. No respondiste mis mensajes. Te dije que debía hacer un viaje. ¿De 7 meses? Hay teléfono, ¿sabes? Un correo, un mensaje. No podía contactarte. Fue un tipo de viaje muy específico. Un tipo de viaje muy específico. Nadie habla así, Garner. ¿Puedes ir más despacio? Esta gravedad es muy pesada. Ay, qué pena que sea pesada para ti, pero de verdad detesto que me ignore la única persona que no... Tulsa, yo no... Yo jamás te ignoraría. De hecho, pasé por mucho para poder llegar aquí. La única persona que... ¿Qué? Que no odio. Eres más alto de lo que imaginé. Y tú más mala de lo que imaginé. ¿Qué traes puesto? Esto es muy extraño. Ahora tengo clase, así que... No sé, ¿solo puedes quedarte aquí? ¿Ok? No te muevas, Garner. Son los puntos más relevantes de la revolución industrial del siglo XIX. Ahora, el siglo XX produjo algunos de los mejores inventos. ¿Hola? Hola. ¿Quién eres tú? Garner. ¿Estudiante de intercambio? Ok. ¿De dónde eres, Garner? De Texas del Este. No creo que estés en mi lista. Ok. Qué gracioso el chico nuevo. Bien, chicos. El teléfono, el fonógrafo, te dije que la me esperaras. Cámara de cine, la bombilla. Esperé demasiado. Un padre. ¿Quién fue? Thomas Edison. Exacto. Díganme un dato sobre Thomas Edison. Era mega listo. Edison no era mega listo. ¿Disculpa? Edison inventó la corriente directa, pero Nikola Tesla fue quien inventó la corriente alterna. A Edison le dio envidia y dijo que esa corriente electrocutaba. Para probarlo, electrocutó a un elefante. Eso no es ser mega listo, eso es una... mala persona. ¿Lo ven, chicos? Todos los días se aprende algo nuevo. Gracias. Espera, esa es la ducha de emergencia. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué chico! La operación fue un éxito, entonces, ¿ya estás mejor? Sí, sí. Ya dime de dónde eres. De Marte. ¿Vienes de Marte? Sí. Claro, como sea, no me lo digas. Ok, te enseñaré esto. Ella es mi madre. Falleció. Lo siento. ¿Por qué? No fue tu culpa. Fue mía. Yo la maté. Y él es mi padre. Me ayudarás a buscarlo. No sé dónde está, pero... Sonríes como tu padre. Quédate aquí. ¡Garner! Atención,
Gardner, tienes que venir conmigo ahora. No. Queremos ayudarte. Te estás poniendo en grave peligro. ¿Por qué no me dejan en paz? Es mi vida. Gardner, Gardner, por favor, ven con Voy nosotros. A buscar a mi padre. Oficial, es lo único que ¿hay tengo. ¿Hay otra forma de entrar? Necesitamos... No es cierto, ¿me tienes a mí? Claro que no. Kendra, tú misma lo dijiste. Tú no quieres hijos. Gardner, sabes que no me refería a ti. Jamás quisiste hijos. Y lamento que hayas tenido que criarme. Ok, rápido.
desastre. Tenemos que irnos. Corre, 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 corre. No hay cuerpos. ¿Qué? ¿Seguro? No hay duda. Revisaron los escombros minuciosamente. Están vivos. En alguna parte. ¡Ay, Dios mío! ¡Tenías un trabajo! ¡Un trabajo! ¡Proteger a Garner! ¡Evitar que hiciera contacto con el mundo exterior! ¡Impedir justamente este tipo de eventualidad! ¿Me está culpando? Lo admiraba más que a nadie. Y le digo una cosa, apoyamos el Texas del Este por usted. Durante años. ¿Qué intentas decir, Kendra? Lo que quiero decir es que toda la misión era su trabajo, su responsabilidad, y se dio por vencido. Dígame dónde estaba. Oye. ¿Cuándo lo van a terminar? Al rato. Entiendo. ¿Pueden adelantar los papeles? Sí, señor. Por favor. Esto es robar. Sí, como sea. Está mal. ¿Y cómo encontraremos a tu padre? Oye, ¿tienes listos los papeles del BMW? Sí, deben estar por aquí. Pues bien. Lo incorrecto se vuelve correcto cuando necesitas algo. Ya está. ¿Amigo tuyo? Vamos. Hay que escapar del radar. Deshabilitando teléfono. Ok. Oye, Gardner, cuando dijiste que mataste a tu madre, ¿exactamente a qué te referías? Cuando yo nací, ella murió. No significa que la hayas matado. Dime, ¿quién es ese hombre? Él fundó Texas del Este, de donde vengo. ¿No dijiste que eras de Nueva York? ¿Quién es la mujer? Kendra. Es un astronauta. ¿Que conociste en Marte? Sí. ¿Sabes qué? Fuera. Fuera. Dije fuera. No lo entiendo. No me gusta que me manipulen, Gardner. Es la razón. Marte, una enfermedad rara. La gente me ha mentido durante toda mi vida. ¿Por qué? Porque la gente es un asco. Son un asco, mienten, te utilizan para obtener lo que quieren y luego se deshacen de ti. Y la cuestión es que ni siquiera me gusta el cálculo. No, el señor Hall siempre está ebrio y nadie entiende lo que dice, pero no le importa lo que hagamos en la computadora. Y eso sí me gustaba de la clase de cálculo, pero no hablar contigo. ¡Así que largo! Tulsa, no te estoy mintiendo. Mi madre era astronauta, cometió una equivocación y yo nací en Marte. El hecho de que te hayan mentido antes no significa que yo miento ahora. Y el que algo te parezca una locura no significa que no sea verdad. Si realmente quieres deshacerte de mí, tendrás que irte tú. Porque yo buscaré a mi padre. ¿Sabes? Cuando alguien me habla así, le doy una paliza. Adelante. Ya domino esta gravedad. Tal vez realmente tú te lo crees. ¿Qué?
lamento. ¿Por qué? Por los que mienten. Y por las personas que son un asco. Lamento que estés enojada. No estoy enojada. No, espera. Permíteme, por favor. ¿Qué haces? Aún existen los caballeros. Al menos en Nantucket. Estoy viajando con un demente. ¡Wow! ¡Es! Es un caballo. Deberíamos hacer esto. Necesitamos algo que nos rastreen. Quieres encontrar a tu padre, ¿no? Ok. Ay, no está bloqueada. Tienes suerte. No es suerte. Me siento un criminal. A ver. Sí, hubo una astronauta llamada Sarah Elliott. Te concedo eso. Yo. Dice aquí que murió por una falla de presión en su traje poco después de llegar. Sí, soy un secreto. Sí, claro que lo eres. Y yo un enigma. La misma persona. Lo sé, eso... Ahora busca... ¡Maldita sea! ¡Perdimos la conexión! Sí, aquí es muy mala. Tu mejor opción es deshabilitarla y colgarte del negocio que está al lado. Ok. Oh, sí es cierto. Gracias. Paga mi cuenta y no diré nada. No tenemos dinero. Lo siento. ¿Tenemos dinero? Sí, ¿por qué no lo dices más alto? ¡Tenemos dinero! No. Lo siento. Él no habla sarcasmo. Ven, tómalo. Mi madre tenía esto cuando murió. Es una especie de anillo. Creo que... Es medio anillo. Parte de uno más grande. Tiene una frase. Veamos. Está en Havasupai, una tribu india en Arizona. Reunión de las mitades. Amor, eternidad. Sí, aquí está. El chamán Neka. Gardner, creo que es un anillo de bodas. Y él los casó, él es el chamán Neka. ¿Y qué tan lejos está Arizona? Sí, sonrían. Ay, no. No es momento de sonreír. ¡Rápido! Sí. Vieron a dos adolescentes anoche. Creemos que siguen ahí. Tienes razón, Kendra. Me di por vencido. Me retiré. Y cuanta más presión para resurgir, más me retiraba. Mientras solo fue un rostro en la pantalla, casi podía tolerarlo. Condenar a un muchacho a una vida que nunca pidió. Pero es como la malignidad de todo secreto, solo fue empeorando. Cada vez que lo repaso, lo que hice, las decisiones que tomé, te juro que no tuve alternativa. Pero eso no importa. Enfrenté el problema. Solo que no imaginé cómo la solución me iba a afectar. Me mató. Y sigue matándome. Tengo que enmendar el daño. ¿Sí? La sangre de Gardner tiene elevados niveles de troponina. No es una buena noticia, Kendra. Gracias.
Háblame de la troponina. ¿Qué? Troponina elevada, ¿y Gardner? Sus niveles de miocitos disminuyeron. Le leí el estudio, no representa un problema por sí solo, pero en combinación con niveles elevados de troponina, sufre de agrandamiento del corazón. Su corazón no tolera nuestra atmósfera. Nuestra gravedad se le agota el tiempo. Son globos. Ya tienes que dejar de comer. ¿Es el quinto? Es una delicia. Oye, ¿puedes ver si allá adentro hay algo de dinero? ¿Aquí? Sí. Los viajeros siempre reservan un poco. No, se usa con la boca. Solo tienes que soplar. No, tienes que... ¡Sí! ¡Eso es! Tranquilo. Hay millones de estas tiendas y ganan mucho dinero. No, hay cámaras. Ya. Pero es lo único que nos queda, así que... compra esas cosas y cámbiate. Oye. Hola. ¿Esta canción es tuya? ¿Es posible? Es hermosa. Como sea. ¿Qué ocurre ahí dentro? No lo sé. Compré bolsas de dormir. ¿Listo? Sí. Ah, yo conduciré esta vez. En tus sueños. ¡Disculpe! Ponlo de nuevo. Se mueven sin rumbo. ¿Por qué Nuevo México? Thank you.
Las manos en el volante. La mirada al frente. Oye, ¿tienes algún problema? Porque no has dejado de mirarme durante 4 horas y empiezo a sentirme incómoda. Eres muy hermosa. ¿Y luego escupes eso así de la nada? ¿Qué? Sí, ¿por qué no lo diría? Porque deberías disimular, ¿entiendes? Ser más casual en el juego del amor. Pero es que sí creo que eres hermosa. Eres la chica más hermosa que haya visto. Ok, disminuye tu velocidad, niño. Tienes que calmarte. No quiero calmarme. Y no entiendo por qué esto te molesta tanto. En primer lugar, no estoy molesta, estoy incómoda, es diferente. Y dos, las personas no van por la vida diciendo lo que sienten cuando lo sienten. Tienen armaduras y escudos y otras metáforas. ¿Por qué? Porque todos tenemos traumas y estamos asustados e intentamos ser lo que no somos. Y si viviéramos declarando nuestros deseos internos a las personas por quienes los sentimos, terminaríamos felices o algo parecido. Escucha, Gardner. Me alegra que creas que soy hermosa y he pasado momentos increíbles contigo, pero lo último que voy a hacer es decírtelo. Ya lo hiciste. Te sonrojaste. No es verdad. Parece que el término es euforia. Tengo una idea. Llovizna en el desierto del sur, extendiéndose a... Everybody says the world is ending, but tonight's just beginning. While everyone is running out and spinning, we keep slowing down. Cierra los ojos. Stay right where you are. Come on, let me dance with you. Tell me where to start. Let me put my hands on. ¿Cómo te volviste aún más hermosa en 20 segundos? ¿Quieres besarme? Sí, pero no sé cómo. Sí sabes. Personas no hacían esto. Solo había científicos y ellos estudiaban muestras del suelo. Cállate, Gardner. Todos los días pensaba en ti allá. ¿Qué? Ya sé lo que pasará. ¿Qué? Me enamoraré de ti y
caeré a la tierra y seré igual a ti. Esa vieja frase. Sí, voy a callarme. No, no, no. Sigue pensando en eso. En silencio. Toda mi vida nunca sentí nada. No sentía el agua, no sentía el fuego, no sentía el viento en mi rostro. Y ahora sí. Y no es nada comparado a lo que siento contigo. Me daba mucho miedo no saber cómo ser humano. Tú me haces humano, Dolza. Es increíble. Sí, lo sé. Tiene muchas patas. ¡Todo está bien! Esta propiedad es de la reservación. El mirador turístico está a 25 kilómetros. Sí, lo sabemos y esperamos no estar invadiendo, pero buscamos al chamán Neca. ¡Claro! Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Saber qué? No, estoy segura. ¡Vengan! ¿Quieres ir? Vamos para allá. He casado a muchas parejas. No hay registros oficiales. ¿Usted conserva algo? La conservaría ella. ¿Cuál era su nombre? Sara Elliot. Sara. Un momento, Gardner. ¿Sí? Hice este anillo hace 16 años. La otra mitad del anillo la tiene tu padre. Y este es el cheque. No dice su nombre. No, ella pagó. Es su dirección. ¿Tienes esa foto? ¿Puedo usar su computadora? Úsala. Ok, gracias. Summerland, California. Sí, sí, sí. Creo que lo encontramos. Sí, creo que es... ¡Lo encontré! ¡Vamos! Te ves terrible. ¿Estás bien? Sí. ¿Sabes a dónde ir? Oh, sí. París,
Venecia y el Cairo. Ya fiesta, party. Hola, dejamos la llave adentro. Estamos llegando. Gracias. De nada. Bueno, querías ver el mundo. Aquí lo tienes. Es como un juguete enorme. No. Mira. París, Nueva York, Shanghái y allá, Venecia. Se siente extraño. Parece... No es real. No es como lo imaginé. Me duele la cabeza al verlo así. Bueno, lo siento, Gardner, pero el mundo no siempre te da exactamente lo que quieres. ¿Me dio a ti? Muy bien, déjame ser cínica por un segundo. El que tus padres se hayan ido no significa que no puedas tener una familia. Nosotros podemos ser una familia. Esto no es real, pero nosotros podemos serlo. Oye, creo que es tiempo de irnos. Vamos a California. ¿Te escuchaste lo que dije? Well, sí, te oía. Gardner, creo que estás enfermo. Oh, nada de esto es como lo imaginé. Tienes que ir al hospital. Excepto tú. Hay que llevarte al hospital. Algo te pasa, Gardner. ¡Gardner! 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 Quiero una resonancia. A radiología, ya. ¿Cuál es su nombre? Gardner. ¿Y su apellido? No lo sé. ¿De dónde es? No lo sé. ¿Qué? Mira esto. Jamás había visto algo igual. Dios mío, ¿qué es eso? Su corazón está agrandado. Le administré valsartán, pero... no se ve bien. No estaba mintiendo. Vendrán de servicios sociales. Pero iré a Summerland. Encontraré a tu padre. Y le diré lo increíble que eres. Lo mucho que piensas en él y lo ansioso que estabas de ir allá. ¿Ok? Lo prometo. Hay que irnos. No puedes. Tienes que quedarte aquí, Gardner. ¿Sabes por qué estás mal? Porque tu corazón es demasiado grande. Tenemos que ir a Summerland. No puedes. Aquí te van a ayudar. No pueden. No pueden hacer nada. Nada, ¿no te das cuenta? No importa lo mucho que quiera la Tierra. La Tierra no me quiere a mí. Un segundo, olvidé mi bolsa. I'm half way gone. Espérame, ya voy. Sleepless, I'm battle worn. You're all I want. So bring me the dawn. I need the sun to break. Servicios sociales. Gracias a Dios por aquí. I'm shaking off. My luck could change. Been in the dark for weeks and I've realized. La dueña dejó una tarjeta de crédito en el auto. Se dirigen al norte de California. Sé a dónde van.
Buenas noches. Gracias. Back of a room. Gardner? Gardner! No estoy muerto. Sí, me asusté. Actúas como si realmente odiaras al mundo, Tulsa. No gastes energía. Solo finges. La hermosa música que creas te delata. Gardner, llegamos. Oye. Oye. Es aquí. ¿Puedes ayudarme? Sí, claro. ¿Pero con qué? A verme mejor. Es el mejor lugar que he visitado hasta ahora. ¿Estás listo? Sí. Él te va a adorar. ¿Hola? Hola. ¿Puedo ayudarlos? Es un buen momento para decir algo. ¿De dónde sacaste esta foto? Texas del Este. Eso es imposible. Mi madre era Sarah Elliott. Murió cuando yo nací. Sarah Elliott falleció por una falla en su traje. No, eso dijeron, pero... Tú eres mi padre. ¿Esta es una broma? No está mintiendo, es verdad, solo, lo juro. Solo quería conocerte. ¿Por qué están haciéndome esto? No soy tu padre, llamaré a la policía. Ok, quédate aquí. ¡Deja de ser un idiota! Arriesgó la vida para dejar el único lugar que conocía, él solo. No conocía a nadie, jamás había puesto un pie en este planeta. ¿Qué es lo que aterrador quieren de que mí? Es eso? Yo no podría hacerlo. Escucha. Solo para conocerte. Y está muriendo. No sé quiénes son o por qué hacen esto, pero no soy su padre. Entonces, ¿quién eres? Porque eres tú en la foto y es esta casa. Sí, esta es la casa. Nuestros padres nos la dejaron. Sarah Elliott era mi hermana. Ay, Dios mío. Tienes que pedir ayuda. Por favor, pide ayuda. ¡Gardner! ¡Gardner!
tío. Pero eso ya no importa. Ya no hay tiempo, Tulsa. Oye, hay que volver. Pedirá una ambulancia. Te pondrás bien. Mi madre está aquí. Puedo sentirla. Yo no pude elegir dónde nacer. Pero elegiré dónde morir. Tulsa. Sí, Gardner. ¿Qué es lo que más te gusta de la Tierra? Eres tú, Gardner. ¿Cómo era ella? Mi madre. Era temeraria. Era buena. Y siempre parecía tan invencible. Y cuando murió, yo quise dejar de vivir. ¿La amabas? Sí. Tú eres mi padre. Sí. ¡Rápido! ¡No hay tiempo! Sabía que te encontraría. Vas a estar bien. No estás solo. No me dejes, Gardner. ¡Rápido! Tardando mucho. Su presión disminuye. Hay que sacarlo de nuestra gravedad. Llévanos a una mayor altitud. ¿Entendiste lo que dije? Sabe que no puedo hacerlo. Va en contra de todas las normas. Tomaré el control. Está bien. ¿Qué haces? Iremos a la estratosfera. ¿Disculpa? Sí. Sí, descuida. Tiene la potencia. Aunque te aviso, tal vez alguien tenga que reemplazarme. ¿Cómo que alguien tenga Porque que...? Porque es probable que yo muera. ¿Pero ya lo has hecho antes? Sí, muchas veces. Virtualmente. Bien. Abróchate. Abróchate el cinturón. Yo te digo cómo. Dame ese del lado derecho. Ok. Tengo los controles. Thank you.
Trata de despertarlo. Gardner. Gardner, despierta. Gardner. No, déjalo, no importa. Ok. ¿Estamos en mi planeta? No. ¿Estamos en el tuyo? No. ¿Algún día dejarás de abofetearme? Tienes que volver. No, Tulsa, no. Detesto la idea. Gardner, ambos sabemos que tienes que volver. Te amo, Tulsa. Y yo te amo a ti. ¿Cómo está? Estable, por ahora. Nos dará el tiempo necesario. ¿Y tú? ¿Estás bien? Al parecer. Es bueno saberlo. Ajá. Ok. Voy a extrañar, Gardner. Más que a nada en el mundo. También yo. Eres la mejor mamá que nunca tuve. Que tengas buen viaje. Oh, señorita, espere. ¡Oye! Oiga, no puede ir allá. Linda nave. ¿Vas a estar bien? Eres increíble. Y fuiste el mejor momento de mi vida. Pero lo último que voy a hacer es decírtelo. Ya lo hiciste. Bien, por mí. Tulsa, te busca alguien. Adiós. Ya me voy. Hola. Hola.
Como ya sabes, me retiré de la NASA. Bueno, en realidad no, ahora dirijo su programa de entrenamiento. Y me encanta. Aunque readaptarme a este planeta ha sido un poco difícil. En fin, estoy divagando y... Ya que no pude gastar dinero en Marte porque estuve por 6 años, resulta que ahora tengo una fortuna, así que compré un rancho en Boulder, Colorado. Me gusta esquiar y la gente es muy amable. Es demasiado grande la casa, solitaria a veces. ¿Te gustaría vivir ahí conmigo? ¿Te están pagando por aceptarme? Claro que no. No. Porque seré mayor de edad en un mes. ¿Y quién habló de solo un mes? Quería ir a la Tierra. No solo visitarla, sino vivir allá. Resulta que las personas de la Tierra quieren exactamente lo mismo que las personas de Marte. Y yo lo sé, porque estoy seguro de que soy el único, hasta ahora. No sé cuál planeta es mejor, pero hay algo que sí sé. Es bueno estar en casa. Let us hold each other. Lonely water.